a todos. Hoy quisiera presentaros, poco conocida en España, la jara gris, Cistus incanus. Es una, mira, crece hasta un metro y la jara le gusta unos sitios rocosos, las laderas de las montañas, pero siempre cuando rodean el mar Mediterráneo. Tiene una flor, mira, florece ahora en mayo, un poquito antes, en primavera. Tiene unos pétalos muy curiosos porque son 5 pétalos muy arrugados, por mucho que después. Por mucho que después es lo que hace que disimula las arrugas. Y si lo veis, tiene unas hojas grises. De aquí su nombre, la jara gris. ¿Por qué? Porque las hojas, por mucho que son verdes, pero tienen un vello, unos pelitos pequeñitos, blancos, que le dan un color así. Desde siempre, donde crece la jara, los habitantes la utilizaban como el tratamiento en casos, por ejemplo, de problemas respiratorios, en las enfermedades gastrointestinales, enfermedades del hígado, también en infecciones y o cuando uno tenía inflamado el tracto urinario, en casos de próstata, inflamaciones de las articulaciones. También se la ha utilizado en problemas de la piel y probablemente quedaría así si no fuera por el hecho de que los científicos comenzaron a investigar cuál es la razón por la cual en una de las islas griegas la mayoría de los habitantes con muy buena salud alcanzaba la edad de 100 años. Resultó que todos tenían un costumbre en común, beber en grandes cantidades la infusión de la jara que crecía por allí. ¿Y qué descubrieron? Las investigaciones científicas sobre las propiedades de la jara, pues solamente confirmaron que los antiguos y los habitantes de esta isla tenían razón al usar la jara para fines medicinales. Las investigaciones llevadas a cabo por las mejores universidades del mundo le han dado al hombre civilizado como somos nosotros un sentido de justificación científica para usar una preparación herbal de la jara en el tratamiento de las enfermedades, lo que hemos especificado. Por ejemplo, se descubrió que la jara gris puede desintoxicar nuestro cuerpo de los metales pesados, como por ejemplo puede ser cadmio o plomo, y también de las toxinas. Por eso, cada fumador, tanto activo como pasivo, todos los que viven en un ambiente contaminado y casi nadie de nosotros no nos libramos, deben hacer una desintoxicación del organismo una vez al año. Y jara gris tiene también efectos antiinflamatorios, antifúngicos y antivirales. Es un potente remedio contra los virus de gripe, de los resfriados. Se han estudiado sus buenos resultados sobre los virus de la gripe aviar y el virus también de la influenza. Últimamente salieron resultados de las pruebas de influencia de jara sobre el coronavirus y los resultados son sorprendentes. Las propiedades de la planta no permiten que el virus entra en la célula y no se puede por eso reproducir. En consecuencia, no provoca enfermedad, se muere. En Alemania, algunas farmacéuticas ya están vendiendo las pastillas de la jara. Pero hay otra enfermedad donde el Cistus incanus es la única solución del problema, única. La enfermedad de Lyme. Esta enfermedad es una infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata infectada. Y sus consecuencias son, bueno, son muy graves y muy dolorosas.
Y si no se trata bastante rápido, es para el resto de la vida del enfermo. Por desgracia, la medicina moderna no tiene la solución, pero en Botequín de Dios tenemos la jara gris y se la usa junto con los antibióticos y si son naturales, mucho mejor. Y en estos casos hay que usar la tintura madre de la planta. Vale la pena mencionar que jara gris, bebida regularmente, equilibra la bacteria Helicobacter. Esta bacteria siempre está presente en el tracto digestivo, pero si su cantidad aumenta en nuestro organismo, causa muchos problemas digestivos, gastritis, úlceras y puede provocar hasta incluso cáncer. En forma similar, mantiene el equilibrio del hongo Candida. Si una persona no tiene el sistema inmune fuerte, Candida empieza a crecer en demasía y causa infecciones como la, por ejemplo, peligrosa micosis intestinal o vaginal. Bueno, las consecuencias de Candida son muy complejas y muy peligrosas para el organismo. En consecuencia, provoca muchos graves problemas de salud. Jara es un insuperable, insuperable a la hora de cuidar nuestra boca o la garganta. Cualquier problema con los dientes, la jara. Antes de ir al dentista, beba mucha jara y no tendrás ninguna infección. Si enjuagues la boca con la jara, mantendrás la flora bacteriana sana. También previene las caries y parodontosis. Además, reduce el mal aliento y blanquea los dientes. Es por eso que nosotros la añadimos a nuestra pasta de dientes. La jara junto con la salvia, con la menta, están perfectas para cuidar de nuestros dientes y están presentes en dicha pasta. Pero una de las propiedades más conocidas de la jara es su actividad antioxidante. Neutraliza los radicales libres en nuestro organismo. Los radicales libres causan caos en los tejidos y provocan el llamado estrés oxidativo, que es una causa directa de destrucción celular. Hay pérdida de colágeno, rigidez muscular o dolor en las articulaciones. En resumen, envejecemos rápidamente, tanto por dentro como por fuera. En el interior, esto puede causar, entre otras, carcinoma celular o problemas cardíacos. Por lo tanto, gracias al efecto antioxidante, jara gris puede prevenir al cáncer y los problemas cardíacos. Repetiré, previene. Si puede apoyar el tratamiento de cáncer, pero no lo cura, como aseguran algunos en las redes sociales, en las páginas web, dando falsas esperanzas. El envejecimiento celular y corporal es un proceso natural, pero podemos retrasarlo e incluso revertirlo, ¿no? Sin importar lo que diga nuestro calendario, las propiedades antioxidantes de jara ayudan en este proceso. Para aprovechar estas propiedades a nuestras cremas, añadimos los oleatos. Durante 40 días, las plantas recién recogidas maceramos en aceite de oliva virgen extra, ecológico, y en este tiempo van traspasando sus principios activos a dicho aceite. Luego los usamos en las cremas, tanto de día como de noche. Y estas cremas, si se lo usan regularmente, no solo tratan la mayoría de los problemas de la piel, sino que sobre todo la rejuvenecen visiblemente. Y además tienen un efecto de frescura y bienestar. Y su olor, un olor de naturaleza, del monte. El olor también nos cura. Y en este momento quisiera dar muchas gracias a todas nuestras clientas, clientes,
por vuestros agradecimientos, por los comentarios tan bonitos, por las estrellitas que dejáis por debajo de nuestros productos, las cremas. Pero la verdad es que este agradecimiento no debería ser para nosotros, debería ser para el creador de estas plantas, porque estas plantas son verdaderos héroes de productos naturales que hacemos. Estas plantas dan efecto que necesitamos, curan nuestras enfermedades, también ayudan en una apariencia más bonita. Y esto sería todo sobre la jara gris. Si necesitáis más información, abajo os dejaré el link de nuestra página donde podéis encontrar más información sobre la jara. También hay la jara que podéis comprar. Bueno, eso es todo para hoy. La verdad es que os quiero invitar al próximo vídeo, YouTube. hablaremos de la hierba de San Juan o hiperico, que mira, muchos sabéis que el hiperico no se puede tomar cuando sales al sol porque te quemarás. Pero alguien nos ha dicho que esta misma propiedad hace que el sol mata todas las células carcinógenas en nuestro cuerpo. Eso en el próximo vídeo. Adiós.